inversión de 2.990 millones de pesos, el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, entregó los nuevos laboratorios de biología, bioquímica y química, espacios que cuentan con una mayor infraestructura física y que fortalecerán los procesos académicos de las facultades de Ciencias Básicas, Salud e Ingeniería. Aquí hay hombres y mujeres, inclusive ya más mujeres que hombres, que trabajamos todos los días, sin prisa y sin descanso, porque ustedes tengan lo mejor. Depende de ustedes el devolver ese sacrificio que hacemos, porque lo hacemos encantados de la vida, felices. Los laboratorios son la oficina natural de los profesores. Necesitamos que los profesores se apropien de esos espacios en el buen sentido y que trabajen de la mano armónicamente con recursos educativos para que ningún equipo le falte mantenimiento, para que no se acaben los reactivos y no nos demos cuenta, para que las prácticas se hagan de acuerdo a lo que está en el microdiseño o más allá si es necesario. Estudiantes de diferentes programas académicos se dieron cita en el bloque 6 de esta institución para contemplar la adecuación del laboratorio de biología, que cuenta con 102 metros cuadrados, y los laboratorios de química y bioquímica con 251 metros cuadrados, así como también 50 espacios de trabajo y software didácticos en tiempo real que permitirán clases remotas en vivo. La parte de acá del laboratorio pues es muy importante para nuestra formación, porque nos ayuda desde esos primeros semestres a evaluar todo ese desempeño que se tiene y pues hacer una excelente correlación desde la parte básica con la clínica. Nos brinda a nosotros los estudiantes una oportunidad de ampliar nuestro conocimiento, ya que dota con tecnología muy avanzada y de condiciones que antes no podíamos tener. Un laboratorio con unas condiciones y unos materiales completamente acordes a una institución de educación superior. Eso nos brinda mayores garantías y mayores capacidades para enfrentar nuestro mundo laboral cuando ya salgamos de la universidad. La adecuación y dotación para el nuevo laboratorio de biología y la modernización de las instalaciones físicas y dotación de los laboratorios de bioquímica y química permitirá a la comunidad universitaria poder desarrollar sus actividades académicas en este tipo de espacios, con mayor bioseguridad y seguridad industrial.